La delegación electoral de Pichincha definió mediante un sorteo público el orden de ubicación, intervención e interpelación en el debate para las dignidades a prefectos de Pichincha y alcaldes del Cantón Quito. Se va a realizar en el set de Gamavisión, ahí se van a transmitir el debate electoral. Es por grupos, ¿verdad? Así es, están definidos dos grupos conformados por seis, ya que son 12 candidatos a la alcaldía y 12 candidatos a la prefectura. Allí los candidatos tendrán la oportunidad de interpelarse unos a otros durante los debates, los mismos que son obligatorios de acuerdo al Código de la Democracia. El comité ha dado a conocer cuáles son los temas y ellos elaborarán las preguntas que los candidatos harán. Ellos tienen un tiempo de un minuto por cada intervención. Los debates electorales será el 8 de enero dividido en dos grupos para prefectos. Asimismo, el 15 de enero también habrá dos grupos para alcaldes. El primer grupo de aspirantes para la prefectura debatirá de 19 horas a 20 horas 30. Roberto Altamirano, Jacinto Espinosa, Eduardo del Pozo, Paola Pavón, Andrea Hidalgo y Luis Guillermo Churuchumbi. El segundo grupo debatirá de 20 horas con 35 minutos a 22 horas. Andrés Felipe Castillo, Coya Shubulí Guerra, Elsa Guerra Rodríguez, Cecilia Jaramillo Jaramillo, Daniela Zambrano Estupiñán y Gonzalo Pérez Sánchez. En lo que se refiere a los alcaldes, el primer grupo debatirán de 19 horas a 20 horas 30. Jessica Jaramillo, Cristian Pavel Muñoz, Pablo Ponce, Natasha Rojas, Luisa Maldonado y Andrés Páez. Mientras que el segundo grupo debatirá de 20 horas con 35 minutos a 22 horas. Omar Ceballos, Jorge Yunda, Luz Elena Coloma, Patricio Alarcón, Pedro José Freile y María José Carrillo. Los debates electorales serán transmitidos por la señal de Gamavisión, los cuales permitirán a la ciudadanía conocer los planes de trabajo de los diferentes candidatos y candidatas que terciarán en los comicios del 5 de febrero de 2023. César Paredes, Gama Noticias.